nosotros tenemos tres sistemas de proveer la educación. Primero, en las aulas hospitalarias, que tenemos dos, en el Ezequiel González Cortés y en el Sotero del Río. Segundo, en sus domicilios, cuando no pueden acudir al aula hospitalaria. Y tercero, cuando están hospitalizados, los profesores entonces van a la sala de hospitalizados, le dejan sus tareas, tienen algunas reuniones con ella para incentivarle en el aprendizaje, y entonces el niño, además, estando hospitalizado, puede dar vuelta a la mirada de la enfermedad a algo mucho más atractivo para ellos, que es el aprendizaje, la educación, el arte, etcétera. Por lo tanto, nosotros consideramos que esta acción que nosotros emprendimos ya hace 18 años es fundamental para un niño enfermo, porque tiene muchos, muchos beneficios. Vine a la escuelita a los 13 años porque tenía cáncer. Para mí la escuelita fue muy importante, tanto los profesores como los alumnos. Y ellos me ayudaron a reinsertarme en mi colegio tras 2 años de estar aquí, séptimo y octavo básico. Entré a primero medio en un colegio normal y gracias a la ayuda de los profesores de esta escuela pude entrar tanto psicológicamente, socialmente, bien preparada. Vale. ¿Y Alexa? ¿Vini tú? Sí. ¿Cómo te ha ido? Súper bien. ¿Te gusta tu teléfono? Me encanta. ¿Sí? Súper bien. ¿A qué curso pasaste? Segundo medio. ¿Y muy difícil, no? Un poco al principio, pero ya no. Todos me acogieron súper bien. Esta escuela es muy importante para mí y todos los que han pasado por aquí. Un privilegio. Lo invito de verdad a estar aquí y no perderse el año escolar. Agradecer a la Fundación este nuevo proceso que estamos partiendo como familia para darle apoyo a Jonathan, las terapias con el psicólogo, con la psicóloga en este caso, y que son charlas motivacionales hacia él, lo cual la Fundación ha coordinado todo esto para que cuando ya él parta el año que viene en un colegio normal, en un liceo normal en este caso, no le sea tan chocante a un mundo nuevo el que él va a empezar a experimentar. Siempre desde la Fundación había una preocupación muy importante que yo creo que eso es impagable para nosotros como familia. Aquí en la Fundación me ayudan así como a no tener vergüenza por las discapacidades. Nos ayudan también para perder el miedo de llegar a un colegio, ¿no? Y no así como no tener amigos, así nos ayudan a socializar, a no tener miedo de quedarnos atrasados en las materias. Así, cuando lleguemos a los colegios normales, por decirlo así, no tengamos así como vergüenza de mostrar discapacidades, la piel, cambio de piel, así estar un poco peladito, cosas así. Ya, 37. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Salir del paréntesis. ¿Y? Sumar más. Ya, con esa ayuda lo puedes lograr. Yo me imagino en el colegio así, súper normal, así como todo un niño llegando a un colegio nuevo. Ready?
Hay un trabajo colaborativo, un trabajo en conjunto de la Fundación con el Colegio Carlos Oviedo, en el cual la Maite ha podido superar sus necesidades, ¿cierto?, en cuanto a académico, en cuanto a lo, con sus compañeros, la convivencia. Y siempre ella tiene ganas de participar, es súper empeñosa, cariñosa, y eso nos da más ganas de trabajar en conjunto para que tenga un desarrollo normal durante toda su vida. Contarles que estamos muy agradecidas por parte de la Fundación y por parte del colegio, ya que la Fundación nos ayudó a contactarnos con el colegio, retomar su vida normal. Comenzamos enviándole fotos a sus compañeros, ella mandándole audio, luego hicimos una convivencia y en ese momento la mente se volvió a reencontrar con sus compañeros y le cambió su vida. Empezó a estar más alegre, empezó que quería venir al colegio, comenzó a tomar fuerzas nuevas. Aparte que el colegio, sus compañeros, ella los ama a todos y el colegio la recibió muy bien también. Así que bien, estamos felices, ella contenta y nosotros igual.